Hello, good morning. Good morning. Morning, everybody. Morning. Just give me one moment. Give me one moment. All right, guys. I think I can hear you a little better now. Hello. Good morning. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Hello. días. Good morning, buenos Good días. morning. Buenos Good días. morning, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, God. Bien. Bien. Excellent, very good. Me alegra saber que están bastante bien. Me alegra también de que estén aquí presentes, ¿verdad? A ver. Bueno, creo que todavía falta varias personas. Varias personas todavía faltan acá, entonces vamos a ver. Vamos a dar un poquito de tiempito para que se conecten. Okay, solamente les recuerdo de que si pueden mantener su micrófono apagado mientras no está en uso, sería excelente para que podamos quitar un poco de el ruido ambiental, ¿verdad? Okay, vamos a dar quizás un minuto más para que todos se conecten. Porque sí son, se supone que son varios y solo veo como la mitad conectado. Así es que vamos a darles por lo menos un minutito más para que puedan conectarse. Okay. Bueno, creo que somos lo que estamos y estamos lo que somos. Así es de que los demás se pueden conectar ahí a medida que vayan ingresando. Okay. Bueno, chicos, muy buenos días. Qué gusto poder tener ahí a todos presente o a la mayoría. Es un placer poder primeramente, antes que nada, les damos la bienvenida de parte de Inglés Corporativo. Si no escucha, bueno, si no escucha puede salirse, no, aunque ahorita es. Si están teniendo problemas con el audio, pueden salirse y volver a ingresar. ¿Ok?
Entonces, déjeme ver. Le voy a escribir a esta persona que escribió en el chat. Okay. Sí, entonces siempre traten de poder ingresar con su nombre completo y cuando ya ingresen, revisen que sus audífonos, ¿verdad? O su lo que sea que estén utilizando de audio esté funcionando bien. Si aún así no escuchan, pueden intentar salirse de la clase y volver a ingresar. Ok. Así que intentemos eso para ver cómo nos va. Ok. Ok. Bueno, creo que. Bueno. Entonces, primeramente, como les decía, les damos la bienvenida de parte de Inglés Corporativo. Gracias por haber escogido a nuestra empresa para poder impartirles ahí los sus nuevo aprendizaje del inglés. Cuéntenme cómo se sienten ahorita, ¿Cómo vamos a esos ánimos? ¿Cómo se sienten ahorita que vamos a empezar este nuevo viaje, esta nueva experiencia? Cuéntame. Estamos. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Ivania. Pues la verdad que me siento con todo el ánimo y con las pilas bien puestas Eso. para aprender. Entonces, mis expectativas son altas y pues espero lograr el objetivo. Eso, muy bien, excelente. Me alegra Buen escuchar día. eso. Buen día. Ok, también tenemos a Adriana. Sí, también puede compartir con nosotros ahí cómo se siente. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana y la verdad yo me siento bastante agradecida porque nos están dando una nueva oportunidad de aprendizaje y yo tengo todo el entusiasmo, toda la gana para ponerle a este proyecto para poder aprender todo lo que nos puedan brindar, ¿verdad? Todas las enseñanzas que ustedes nos puedan dar. Y la verdad me siento bastante agradecida con Dios también porque es una nueva oportunidad. Y voy a ponerle toda la gana. Espero que todos Excelente. también lo hagamos porque muchas personas a veces quieren y no tienen la oportunidad, ¿verdad? Y a nosotros se nos está dando y hay que ponerle todo el esmero porque esto nos va a servir. Excelente, muy bien. Gracias, Adriana, por sus palabras. Y Muchas gracias. también Marcela, ma, perdón, Marisela, si sí, también podríamos escucharla. Buenos días. Buenos días. Pues agradecida con Dios primeramente y a ustedes por darnos esta oportunidad. Es algo nuevo para nosotros y primeramente Dios, pues echarle muchas ganas. Excelente, muy bien, gracias Marisela. Excelente, bueno, estoy escuchando buenos comentarios, mucho ánimo, muchos sentimientos positivos, excelente, los felicito y de seguro vamos a poder lograr muchísimo con este tipo de actitud, ¿verdad? Eso es lo que se necesita. Una buena actitud, una actitud positiva y lo vamos a lograr, vamos a hacer muchas cosas, así es que nos alegra mucho tenernos por acá. Ahora que ya estamos un poquito más en la clase, déjenme presentarles, presentarme, mi nombre es Jessica Guerrero y voy a ser su facilitadora, ¿verdad? Para este curso, ¿verdad? Y así es, podamos aprender juntos. Realmente vamos a ir aprendiendo bastantes cosas. Y pues antes que nada, vamos a poner un video que pues Ninsa Forbes siempre pide que
que pasemos, ¿verdad? Porque es algo que realmente necesitan aprender, ¿verdad? De todo lo que INSAFORP es haciendo, ¿verdad? Todo lo los los proyectos que tenemos, ¿verdad? Entonces, les comparto. Por favor, déjenme saber si, si pueden ver mi pantalla. No ahorita, porque todavía estoy, pero ya les voy a... Un momentito. Ok, vamos a ver. Ok, ahorita les voy a compartir y me dicen si ustedes ya la pueden ver o no. ¿Sí lo logran ver? Sí. Sí, maestra. Sí, lo logran ver. Sí, lo logran. Ok, muy bien, excelente. Sí. Muy bien. ¿Pueden ustedes ahora escuchar? Voy a poner el sonido. Ustedes me dicen si lo pueden escuchar. El INSAFORP. Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Sí, 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 maestra, se escucha. Okay, muy bien, entonces lo vamos a poner. Ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFORP y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender
y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Okay, class. Who would like? Perdón, había quitado mi micrófono. Entonces, eso es prácticamente lo que algunos de los programas, ¿verdad? Que podemos ver y cómo realmente estamos formando, ¿verdad? Bastante personas, ¿verdad? En diferentes campos, haciendo que lleguen a tener muchas más habilidades, ¿verdad? Como en el caso de ustedes. Así es que bienvenidos a este nuevo curso. Y pues sé que van a lograr mucho, van a hacer muchas cosas, van a poder aprender muy rápido y por supuesto estamos siempre para ayudarles. Como les decía, mi nombre es Jessica Herrero, yo voy a estar siendo su facilitadora y en este curso, primeramente, antes que nada, les pido si pueden ustedes asegurarse de que sus micrófonos estén apagados, ¿verdad? Al menos que en el momento que se necesite encenderlo, lo podemos encender, ¿verdad? Pero de lo contrario, por favor, si pueden mantenerlo cerrado. También les pedimos, si es posible, de poder encender su cámara, ¿verdad? Para que podamos nosotros verlos y poder tener una mejor participación, ¿verdad? Porque claro que es algo que necesitamos, ¿verdad? Asegurarnos de que uno, pues usted está ahí, ¿verdad? Y dos, ¿verdad? Que eso facilita la interacción, ¿verdad? Con los compañeros cuando nosotros podemos ver sus caras y entonces así podemos tener una mejor comunicación. Entonces, si pueden ustedes, por favor, a lo más que puedan, mantener su cámara encendida, ¿ok? Ahora, este curso tiene 2 partes, digamos. Una parte que es digamos sesiones de videollamada, ¿verdad? O de sesiones en Zoom, en la que podemos nosotros practicar el idioma. Y la otra parte es la plataforma, ¿verdad? Que es la parte donde ustedes van a estar trabajando mucho sobre la plataforma. Y entonces la clase en Zoom se convierte como una herramienta para poder facilitarles el aprendizaje de la plataforma. O sea, vamos practicando lo que vamos viendo en la plataforma, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre la plataforma. ¿Ya ustedes pudieron ingresar a la plataforma? Sí, ya pude ingresar. ¿Sí? Ok. ¿Todos han podido ingresar? Sí, ya podemos ingresar. Sí. Okay. Sí. ¿Hay alguien que todavía no ha ingresado por cualquier motivo? ¿Alguien que está teniendo problemas para ingresar o todavía no lo ha visto? Sí, Adriana.
Yo aún no he ingresado a la plataforma. No ha ingresado. ¿No ha ingresado porque no lo ha visto todavía o no ha ingresado porque no puede? No he ingresado porque no sabía que tenía que ingresar. Ok, no hay problema, está bien, aquí estamos para ayudarles, así de que no hay problema. Si ustedes revisan en su correo electrónico, precisamente el mismo correo electrónico donde les llegó el enlace de esta clase, allí mismo ustedes van a ver que hay un enlace para la plataforma. Ok, entonces ustedes pueden ingresar. De hecho, les voy a pedir de que durante la clase, en algún momento durante la clase, de esta clase, puedan entrar y revisar, porque necesitamos asegurarnos de que ustedes tengan acceso a la plataforma. Ok, ¿alguien no puede ingresar a la plataforma? ¿Alguien está teniendo problemas técnicos para ingresar? Suleiman, ¿usted puede ingresar o no puede ingresar? Pues, buenos días. Muy Fíjese buenos que días. A mí me está costando porque me pide el curso, o sea, qué es lo que voy a estudiar. Entonces siempre me dice busca de cursos y todo eso. Entonces ya ahí cuando yo quiero ingresar, no puedo porque me dice que no aparezco en eso. ¿Por qué sitio está usted ingresando? Por el email. Ok, usted está poniendo, debe de poner, ya le digo. Debe de poner online. Punto inglescorporativo.net. Sí, eso lo pongo y Okay. De ahí me pide la contraseña, la pongo y todo, Muy pero bien. ya de ahí dice que no estoy registrada en ningún curso. Okay, bueno, entonces, si usted puede ingresar, o sea, con su contraseña y todo, pero le dice que no tiene curso asignado, entonces lo que le voy a pedir que haga es de que escriba en el chat. Esa es otra cosa. Tenemos nosotros un chat. Tenemos un chat. Bueno, de hecho, esperen un momentito. Tenemos un chat de WhatsApp. Y ahorita mismo. Ok. Ahorita mismo voy a entrar al chat para que ustedes vean cómo hacerlo. Debería, así es de que voy a mostrarles cómo vamos a ingresar. Y ustedes díganme si lo pueden ver mi pantalla. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ustedes van a recibir un, o han recibido, me ha dicho, un correo similar a esto. Y entre acá hay un montón de enlaces. Entonces, aquí lo que usted va a hacer es, va a ir donde dice grupo de WhatsApp. Ok. Yo estoy desde mi computadora, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de ingresar con WhatsApp Web, pero también lo puede hacer de su celular. Como usted puede ver, dice, me aparece aquí la invitación, ¿verdad? Que es para este grupo. Y después me pide unirme al chat. Vengo yo, le doy clic. Ah, pero un momentito. Bueno, ahorita no me está detectando el WhatsApp web, pero prácticamente si ustedes lo hacen desde su celular, no habría ningún problema. Bueno, entonces se ingresan con su celular a el, ¿cómo se llama? A su correo electrónico y después le hacen clic para el chat. Ahí automáticamente le va a abrir la invitación y ustedes se van a poder pueden ingresar. Ok, gracias. ¿Alguien más tenía una pregunta? Adriana, ¿tiene una pregunta todavía o simplemente se le ha quedado pegada la mano? No, la acabo de levantar, ahí va, disculpa. Yo ya pude ingresar a ese grupo, de hecho, eso sí lo hice, pero al módulo
ahorita estaba entrando y me dice, busca en tus cursos, me dice. No sé qué tengo que poner ahí. Ok, entonces usted ve que, ok, vale, les voy a ayudar un poquito. Solo espero, voy a enseñarles cómo me aparece a Y mí. luego, perdón, y luego me dice inglés principiante, módulo 1 y ver curso. No sé si ese es el módulo. Sí, okay, solo voy a. Okay, vamos a hacer una. Okay, les voy a mostrar desde mi pantalla, desde mi computadora, cómo es que le va a aparecer. Vale, nuevamente regresamos aquí al correo, ¿verdad? Y aquí me dice que está la URL para ingresar a la plataforma. Entonces vengo yo, le doy clic aquí, ¿verdad? Y entonces me va a abrir este sitio web. Vamos a esperar un poquito, un momentito. Está tomando un poquito de tiempo para cargar, no sé por qué. No sé por qué está tardando tanto. Bueno. Ok, muy bien. Entonces aquí esto es ya, yo ya puse mi correo electrónico y mi contraseña. Entonces luego me abre esto. Ahora, yo estoy ingresada en o registrada en varios diferentes cursos. El más reciente es este, ¿verdad? Que es el que debería de aparecerles a ustedes, ¿verdad? Entonces dice inglés principiante módulo 1. Este es el que van a dar. Posible, no sé si ustedes han estudiado en otro módulo, también les va a aparecer eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo todos estos módulos del pasado, ¿verdad? Yo he estado, sido parte de todos estos módulos, por eso es que los tengo, pero el más reciente me va a aparecer arriba. Entonces vengo yo y le doy clic, continuar con el curso, ¿verdad? Y entonces ya me va a abrir las diferentes partes de la plataforma para que yo pueda trabajar en la plataforma, ¿verdad? Y ya aquí está todo el curso, ¿verdad? Está por. Sí, me debería de. Y me va a aparecer. Normalmente a ustedes creo que les parecería sí, así. Entonces. Viene usted y va a decir sección 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el día de hoy vamos a cubrir la sección 1, ¿ok? Toda la sección 1. Y ustedes van a ver, también van a ver una partecita donde dice progreso. Usted hace clic en esa parte de progreso y usted va a poder ver su progreso en la plataforma. Vea, aquí están las videoconferencias. Todas las clases son grabadas y las subimos. Entonces, ustedes van a poder ver las videoconferencias del pasado, ¿verdad? O sea, digamos, esta videoconferencia debería ya estar lista para el día de mañana. Y aquí es el manual, ¿verdad? Si usted le hace clic acá, va a poder bajar el manual que vamos a estar utilizando. Pero aquí, ese es el manual acá y usted lo puede ver en línea o si no, lo puede descargar desde acá. Aquí dice download, ¿verdad? O descargar. ¿Ok? Entonces, prácticamente esa es la manera como se va a trabajar en la plataforma, ¿verdad? Si usted regresa aquí a curso, va a ir viendo que está la sección número 1. Bueno, le demos un chancecito para que cargue. Okay. Entonces, aquí ahorita no hay nada porque es lo único que en la primera parte es le está diciendo cuál es el objetivo. Luego de esto, va aquí la clase, ¿verdad? Lo que se va a ver.
vamos a estar viendo los demás objetivos, ¿verdad? Y va a ir viendo, bueno, estos de acá son van a ser los videos, pero donde usted vea este icono, donde hay como que fuera una página con un bolígrafo, viene usted, le hace clic acá y entonces va a ir viendo que se le va a abrir un ejercicio. Mira, aquí está el ejercicio que van ustedes a hacer. Muy fácil. Dice, introduction, use the possessive my, your, his or her to complete the blanks. Y también está en español, instrucciones. Usa los posesivos my, your, his or her para completar los espacios en blanco. Entonces viene usted y completa. Ahí usted pone lo que le parece que es la respuesta. Aquí le pone la otra respuesta y aquí otra respuesta. Son tres en total. Cuando ya ha terminado, le aprieta aquí donde dice enviar y eso es todo, ¿verdad? Y ahí él le va a dar si usted lo hizo correcto o no. Por ejemplo, yo ahorita no le voy a, solo le voy a poner X palabra, ¿verdad? Y usted va a ir viendo, obviamente va a estar mal. Entonces, usted va a ir viendo qué es lo que pasa cuando usted lo pone mal. Mire, ahí le indica que está mala la respuesta. Entonces, viene usted y tiene otra oportunidad, puede cambiarlo. Y cuando esté correcto, entonces le va a dar un chequecito. ¿Ok? Y así es como se va a estar trabajando en la plataforma. Y aquí continuamos, ¿verdad? Este es el primer ejercicio. Aquí está el otro objetivo. Aquí está el video. Y aquí vamos ¿cómo se llama? Nuevamente otro ejercicio, ¿verdad? Siempre que ustedes vean este icono que es como un papel con un bolígrafo, eso significa que son ejercicios. Entonces, en la unidad 1 vamos a estar trabajando en 1, 2, 3, 4. 4 ejercicios de la plataforma en la primera sesión. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre esto antes de que quiten esta imagen? ¿No? Ok, muy bien. Mi nombre es Adriana, perdón, no levante sí. la mano, lo siento. No, no hay problema. Una preguntita, cuando sí. Usted nos indique, vamos a realizar esos ejercicios, o sea, o las tareas que hay que hacer, lo de los lapicitos, o lo podemos ir adelantando. Oh, sí, es muy bien, esa es una muy buena pregunta. Ustedes, digamos, en teoría tendrían toda la semana para completar lo que, porque, bueno, lo ideal sería, digamos, que lo que vamos a ver el día de hoy, usted lo complete hoy, ¿verdad? Pero siendo realistas, quizás posiblemente no tenga chance para hacerlo hoy, porque la próxima clase, ¿cuándo es? Mañana, exacto. Mañana. Entonces, muy probablemente ya para mañana ya estamos en la sección 2 y entonces les pediría que hicieran la 2, ¿verdad? Que sería esta partecita cuando ustedes regresan aquí a un curso, ahora es la sección 2 y ahora continúa. En la sección 2 van a ver que hay otros ejercicios. Vamos a esperar que se abran. O sea que ahora al fin, perdón, o sea que hoy al finalizar la clase tenemos que hacer todas las paginitas así que aparecen con lapicito, tenemos que resolver, digamos, esos ejercicios. Eso sería lo ideal. Sí, correcto, enviarlo. Tienen que enviarlo porque si no lo envían, no se registra que ustedes hicieron el ejercicio. ¿Verdad? Y ahí dice cómo enviar o sí. Existe un, o hay por ejemplo, que... Por ejemplo, esta es la sección 2, ¿verdad? Entonces, en la sección 2 tenemos 1, 2, 3, 4. También otros 4 ejercicios. Si yo le doy clic acá y yo escribo algo, lo que sea. Voy a usar otro quizás más fácil. Lo que pueda escribir. Ok. Va. Digamos acá. Acá,
Obviamente, esas no son las respuestas correctas, de que no. Todos me van a salir mal, ¿verdad? Él está haciendo propósitos, solo para que ustedes vean de cómo tienen que enviar. No se hace el ejercicio, termina el ejercicio, y ahora ya terminamos de hacer todo, y aquí dice al final enviar. ¿Ok? Así es como vamos a asegurarnos, porque si yo solo le dejo así, no me va a registrar nada. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, de nada. Ok. Quiero ver. Una pregunta, o sea A que él, solo sí. solamente se le presionaría en el botón de enviar y ahí quedaría ya como guardado. Correcto. Ah, bueno. Exacto. Entonces, lo que les quería decir era de que en teoría nosotros vamos a terminar la sección 1 el día de hoy, ¿verdad? Porque son 5 clases las que vamos a tener, digamos, 5 clases porque vamos a tener hoy, mañana, el próximo sábado, el próximo domingo y en el tercer sábado vamos a tener la última clase. Son 5 veces que vamos a estar conectarnos, pero en total van a ser 16 horas de clase. ¿Ok? Entonces, en teoría, usted debería de poder terminar la sección 1 digamos, hoy, ¿verdad? Pero vamos a suponer que como de hoy para mañana, porque es muy, muy poco tiempo, yo lo que sí les voy a pedir es de que para, o sea, que trabajen en estos 8 ejercicios, porque serían 4 de la sección 1 y 4 de la sección 2 que vamos a ver el día de mañana, que lo trabajen durante la semana. Y ya para el viernes, ya debería, o sea, ya digamos que el jueves quiero que ustedes hayan terminado porque ya el viernes lo estaría yo revisando y subiendo ahí para las notas para poder mandarlo ahí en Safor, porque lo estamos haciendo constantemente, una actualización de notas. No es de que notas finales, pero sí tenemos que estar haciendo actualización de notas para que ustedes vean, para que ellos puedan ver su progreso. ¿Ok? Quiero ver, tenemos a Marisela, ¿tiene otra preguntita? Sí, una pregunta, teacher. ¿Hasta qué sección llegaríamos? O sea, si terminamos, digamos, ahora y mañana. O sea, el día de hoy vamos a cubrir toda la información de la sección 1. Entonces, en teoría, usted ya podría hacer la sección 1 sin ningún problema. El día de mañana vamos a terminar todo lo que es la sección 2. Porque si ustedes notan, si regresamos ahí a los cursos, van a ver que son 5 secciones. ¿Verdad? Aquí están 5 secciones. Sección 1, 2, 3 y 4 y 5. Entonces, es sección 1 lo vamos a estar cubriendo el día de hoy. Hoy sábado. Sección 2, el próximo domingo. Perdón, perdón, mañana, perdón, mañana. Sección 3 sería el siguiente sábado, que sería sábado 18, ¿verdad? Sábado 18 de febrero. Y luego tenemos el sección 4, que sería el 19 de febrero, domingo 19 de febrero. Y ya entonces la sección 5 ya sería para el 25 de febrero. ¿Ok? Okay, gracias. De nada. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que como sección 1 y sección 2 la vamos a tener bien seguidito porque es un día de entre medio. Entonces, para que no se sientan demasiado abrumados, porque no quiero como que decirles ya para mañana necesito la sección 1. Entonces, lo que sí les voy a pedir es de que trabajen en sección 1 y 2 en todo ese tiempo hasta el día jueves. Y ya el viernes
yo voy a estar actualizando notas para que ya el sábado y domingo ya empecemos con la sección 3 y 4. ¿Ok? Adriana, ¿tiene también otra preguntita? Sí, perdón. Sí, no, no. Yo tenía la consulta de que, digamos, usted dijo que ahí en la sección, ¿verdad? Uno, no, podemos dar como, ponemos algo malo y nos sale malo, ¿verdad? Y nos da otra oportunidad. Entonces, yo quería saber si, digamos, el sistema me está contando como falla y me va a dar una puntuación mala, o son dos intentos o tres los que puedo hacer. No, ninguna. Ni se la va a poner mala, ni le da uno ni dos intentos, sino que le da intentos ilimitados. Eso es lo bueno, ¿ok? De esa plataforma, que usted no tiene que preocuparse porque, o sea, me saqué 30%, así me quedó. No, usted si le sacó 30%, puede seguir intentando, la próxima vez sacó 50, entonces le va a registrar 50, pero si usted intenta otra vez y de esa vez llega a 75, entonces le va a registrar 75, y si usted quiere seguirlo haciendo hasta que llegue al 100, le va a registrar la nota más alta. ¿Ok? Muchísimas gracias. Entonces, la idea de eso es como de aprender bien en tantos intentos cómo va correctamente, ¿verdad? Exacto. O sea, lo que se pretende es que usted vaya aprendiendo. Entonces, no queremos de que usted sea perfecto de la primera vez. Si usted lo intenta y falla, bueno, aprende. Aprende de esa falla, lo intenta otra vez hasta que llega a perfeccionarlo. Okay. Muchas gracias. Esta era mi consulta. Ok, excelente. ¿Alguna otra preguntita que tengamos? Esmeralda también creo que tenía una pregunta. Fíjese que no puedo entrar a la plataforma porque el link que me dieron yo lo meto y no me registra nada. Entiendo. Ok, bueno, entonces en ese caso, lo que voy a pedirle es de que usted escriba en el chat, o sea, que usted se logre ingresar, escriba en el chat y entonces ponga ahí de que está teniendo problemas con poder ingresar a la plataforma, y ahí hay un grupo, pero hay unos técnicos que le van a poder ayudar con eso. Ok, ¿alguna otra preguntita que tengan? Solamente voy a... ¿Alguna otra cosa que le pueda ayudar? Una pregunta. Sí, sí. Cuando nos metemos de un solo en la plataforma inglés corporativo, nos va a aparecer acá prácticamente el módulo. ¿Les va a aparecer? Porque yo, bueno, al principio tuve ese problema que me mandaron varios links porque la plataforma no me aceptaba el correo. Pero ya hoy, después sí, ya lo último sí me lo aceptaba. Entonces mi pregunta es esa. ¿Me aparecerá acá de un solo en la plataforma? Va, le va a aparecer así. Cuando usted ingrese, le va a aparecer así de esta forma. Entonces, muy probablemente usted solo tenga esto. Yo tengo varios porque tengo otros cursos que he estado dando, ¿verdad? Pero en el caso suyo solo le debería de aparecer este curso. Entonces viene usted y entonces ya le hace clic. Y entonces cuando le aplica el módulo, a este módulo número uno que dice ahí, entonces ya le va a aparecer todas las opciones de la plataforma, ¿verdad? Ya le va a aparecer, debería de aparecerle algo así. Así. ¿Ok? Y entonces usted ya va a poder ver progreso, una discusión, información del curso, las videoconferencias. Esta parte no le va a aparecer porque a mí me parece porque yo soy instructora, ¿verdad? Pero usted no.
Sí, Y correcto. aquí esta parte de acá es donde usted puede descargar el manual. ¿Ok? Okay, gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita antes que deje de compartir? ¿No? Ok. Ah, Está bueno. claro. Ok, excelente. Lidia, creo que tiene alguna preguntita. ¿Lidia? Bueno, entonces en ese caso voy a dejar de compartir. Espero yo que esté claro cómo se va a trabajar en la plataforma, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna preguntita, siempre les puedo ayudar, ¿verdad? Y si es algo de cuestión técnica, por ejemplo, usted no puede ingresar a la plataforma, está teniendo problemas, no le aparece el curso, en ese caso, lo que le sugiero que haga es que pongan un mensaje en el chat del grupo y ahí los técnicos se van a poner en comunicación con usted para poder ayudarle. Ok. Esmeralda Hernández, no sé si todavía tiene una preguntita o se le ha quedado trabada ahí la manita. Ya la bajo. Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Ok, muy bien, entonces estamos claros, ¿verdad? ¿Cómo se va a trabajar en la plataforma? ¿Sí? Ok, entonces acuérdense que para el jueves es, digamos, la fecha límite para entregar tanto sección 1 como la 2. Ahora, si usted quiere trabajar más y quiere trabajar sección 3 y 4 y hasta las 5, si quiere usted terminar todo esta semana, usted lo puede hacer. No hay ninguna restricción. Ok, es más, yo he tenido alumnos que a veces en la primera clase, después de la primera, segunda clase, ya casi han terminado todo el curso y se quedan libres, pero porque ellos quieren hacerlo así, no porque es un requisito, sino porque ellos desean hacerlo, ¿verdad? Si usted quiere hacer lo mismo, es bienvenido para hacerlo, no hay ningún inconveniente. Y lo bueno es de que, como le digo, la plataforma le da la oportunidad para que usted siga intentando cuantas veces usted necesita para llegar al 100. ¿Ok? Ahora, lo que sí les voy a decir de que uno de los requisitos para este curso es completar la plataforma y obtener por lo menos un 80%. ¿Okay? Segunda cosa que les voy a pedir también asistencia. La asistencia es clave también para este curso. O sea, usted no solamente puede hacer la plataforma, obtener un 100 y pensar que ya no hay problema. Usted puede pasar el curso. No, esto también la asistencia es parte de los requisitos para poder continuar con el programa. ¿Ok? Segundo, también la asistencia incluye cámara encendida, ¿verdad? Porque para poder asegurarnos de que usted esté ahí, ¿verdad? Asegurarnos de que esté recibiendo la clase, porque a veces puede ser que hay gente que, no estoy diciendo que usted lo van a hacer, pero lastimosamente a veces sucede que hay gente que solo se conecta y ahí deja encendido y no está en la clase. Otra vez puede ser que otra persona esté recibiendo la clase, ¿verdad? Entonces, por eso es que INSAFORM, ellos de hecho auditan, estos videos, pueden ver, está siendo grabada la clase, luego la subimos la clase y ellos auditan la clase. Entonces, incluso puede ser que hasta se metan durante la clase, puede ser que se metan a la clase. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan tener siempre su cámara encendida, al menos que sea una situación así de fuerza mayor, que usted no puede encender la cámara en ese momento. Pero en ese caso, le pedimos de que
de que sea solamente un momentito, ¿verdad? Mientras la emergencia pasa, ¿verdad? Y luego continuamos ahí siempre con la cámara encendida, ¿ok? No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. En lo personal, yo estoy claro con lo que nos ha explicado. Ok, muy bien, excelente. Gabriela, Alejandra, ¿tiene usted una pregunta? Sí, una consulta. Evaluaciones así como mensuales no van a haber, solo las que están en la plataforma. Es correcto. Así Ok. es. Okay. Okay. Es más. Además de la, ok, ahora que ustedes ya entienden los ejercicios, ahora vamos a hablar acerca de los, bueno, solo denme un momentito. Okay. Entonces, vaya, los ejercicios están claros, ¿verdad? En cómo vamos a trabajar con los ejercicios, ¿sí? Ahora, les voy a explicar ahora los exámenes, ¿ok? Sí, los exámenes están en la plataforma, pero son diferentes a los ejercicios, ¿ok? Y les voy a explicar cómo se va a trabajar. Vaya, esa es la plataforma, ¿verdad? Ustedes ya la vieron. Está la sección 1, está la sección 2. Luego, si ustedes ven, en la sección 3 está dos partes. En cada, aquí en sección 1 y sección 2 solo hay una parte, ¿verdad? Está la sección 1, cuatro preguntas. Sección 2, las cuatro preguntas. Sin embargo, en la sección 3 dice tres preguntas. Y aquí una segunda parte que dice midterm. El midterm es el examen de en medio, ¿verdad? O a mitad del curso, ¿verdad? Y este entonces se va a hacer en la sección 3. En otras palabras, sería para la próxima semana. ¿Okay? En la sección 4 solo hay una parte, pero luego en la sección 5 nuevamente. Tenemos dos partes y este ahora es el examen final, o en inglés el final exam. Entonces, siempre sí va a seguir siendo en la plataforma, pero en este caso va a ser solamente lo que se hace de tanto el midterm como el final exam y los ejercicios. Ahora, les digo de antemano que tanto el midterm como el final exam tienen una mayor ponderación en la plataforma. Así es de que es importantísimo de que ustedes terminen los midterms y el final exam. Si usted no termina el midterm y el final exam, difícilmente va a poder, mucho, sí, no va a poder pasar el curso. Y simplemente porque no le va a dar el promedio, porque necesita esto, eso tiene la mayor ponderación. Sin embargo, también los ejercicios son importantes porque de hecho los ejercicios lo preparan a usted para hacer los midterms y el final exam. Ok, Adriana, ¿tiene otra preguntita? Hola, sí, señor. Con respecto a esos exámenes que hay, ¿verdad? Porque usted dijo que podíamos adelantar todas las secciones si está en nuestro uso, ¿verdad? ¿No hay problema que se adelante en cuanto a los exámenes, o sí? No, no. Ah, bueno. Si usted quiere Gracias. adelantar los exámenes, también puede adelantarlo. No hay Vale, problema. muchas gracias. Con solo que lo que sí le sugiero es que se lo van a adelantar, asegúrese que entienda el tema, porque del contrario va a ser como
Pues sí, o sea, uno se va a frustrar a usted porque no va a tener una buena nota y dos va a estar perdiendo su tiempo, ¿verdad? Entonces, si usted lo va a hacer es porque lo entiende bien el tema, ¿verdad? Porque acuérdese que cuando le digo que se va a adelantar, significa de que no habremos visto el tema todavía. Okay. ¿Alguna preguntita? Muchas gracias. De nada. ¿Otra preguntita que quieran que responda? Ok. Entonces, en total, con todo lo que estamos viendo acá, tienen que tener un promedio de 80%. Eso es lo que se les espera. Ok. Y como les decía anteriormente, deben de ustedes también cumplir con el horario de clase. Entonces, son 3 horas cada día, con la excepción del último día que vamos a tener 4 horas de clase, pero sí, entonces 3 horas de 9 a 12 el sábado, 3 horas de 9 a 12 el domingo por 2 semanas y el último sábado vamos a hacer 4 horas de 9 a 1. Entonces deben de cumplir con el horario de clase, tratar de conectarse a tiempo, tratar de quedarse conectados al final. Y tener también la cámara encendida por la mayor parte. Sí, como le digo, si de repente algo pasa en un momentito, puede apagar, la verdad. O sea, no es como que vamos a ser tan rígidos, ¿verdad? Pero sí, que no sea un gran montón de tiempo, ¿verdad? Unos minutitos ya estuvo, ¿verdad? Y volver a encenderla. ¿Ok? Ahora, también vamos a estar tomando asistencia. Y de hecho, durante la asistencia necesito que ustedes estén con su cámara encendida también. Eso es muy importante. Cuando yo tome asistencia, necesito que usted abra su micrófono, diga ya sea presente o present, y que también al mismo tiempo que su cámara está encendida para que podamos verlo. ¿Ok? Y hablando de asistencia, eso es precisamente lo que voy a hacer a continuación. Voy a tomar su asistencia. Así que solo denme un momentito mientras tengo aquí. ¿Alguna preguntita mientras tengo esto listo? Hola. Hola, hola. Muy buenos días. Buenos Yo no días. he llenado todavía el enlace del que teníamos que llenar. Mi pregunta es si lo puedo llenar en el transcurso de la tarde. Voy a intentar llenarlo. Y si lo logro llenar y contestar las preguntas, las tengo que enviar hoy en la noche. O sea, digo ahora o tengo hasta el jueves para hacerlo. ¿Cuáles preguntas? Lo de la clase, la respuesta que vamos a poner del módulo 1. ¿Usted está Los hablando de ejercicios. plataforma? Ajá. Sí, no, no, no. La plataforma usted tiene hasta el jueves para hacerlo. Ah, ok. Eso ¿Ok? está bien. Está bien, Sí. entonces. Sí, gracias. Sí, de Gracias. nada. ¿Alguna otra preguntita que tenga? No. ¿No? No, hasta ahí. Ok, muy bien. Ok, Gracias. entonces, de nada. Ok, entonces vamos a empezar ahí con la asistencia. Aida Stephanie. Quiero ver. Ah, no, un momentito. Un momentito, quiero asegurarme. Sí. Tenía en el Teacher, equivoca. Sí. yo sí tengo una pregunta. Ah, sí, dígame. No, no sé si no presté bien atención, pero del examen sí solamente es una oportunidad, ¿verdad? No, el No, examen también fue. como los Ah, ejercicios. sí. Ah, ok.
Así que tranquilos. Aquí no es de, no queremos estarles estresando de que, ay, que tengo que tenerlo perfecto. No, o sea, el punto no es estresarlos, el punto es que aprendan. Ok, así es de que aquí estamos para ayudarles, para darles Gracias. esa, un gusto, ¿verdad? Aquí estamos para poder apoyarles. Bueno, entonces empezamos. Creo que hoy sí ya tengo la lista correcta. Aarón Otoniel. Aquí estoy. Ok, perfecto. Excelente. Adán Ramírez Carrillo. Adán Ramírez Carrillo. ¿No? Ok. Adriana Lisset Mendoza Ordóñez. Presente. Ok, muy bien. Ana Delmi Rauda de González. Presente. Ah, ok, muy bien. Tengo una pregunta, solo tengo esta inquietud que acabo de darme cuenta. ¿Su nombre Delmi se escribe con Y o con Es I? y latina, ajá. Ah, ok. Entonces es que en el, ¿cómo se llama? En la asistencia la tenemos como una Y. Sí, y yo le quería comentar algo, discúlpeme. Fíjese que yo el miércoles tengo la salida ya para Estados Unidos al Hotel Hilton. Sin embargo, no sé en qué turno quedaría yo trabajando. Allá no nos han dicho todavía qué turno tenemos. Y si yo tendría dificultad para conectarme el próximo sábado y domingo. No sé qué turno realmente me va a quedar. ¿Verdad? Entonces yo le estaría comunicando de tipo miércoles, jueves, si nos avisan en ese lapso de antes del sábado, qué turno tendría, ¿verdad? Porque realmente no nos han dicho qué turno llevamos. Okay. Entiendo. Bueno, entonces contáctese conmigo lo más antes posible para que yo pueda Okay. ver cómo le paso esa información, ¿verdad? Ajá, Okay. porque si me lo podrían cambiar para otro horario la clase, ¿verdad? Bueno, muchas Entiendo. gracias. Entonces, yo me comunicaría. Ok, gracias. Una última cosita a Anadelmi, que le voy a pedir el favor que ponga su nombre completo. Me parece su nombre completo como Anadelmi Rauda de González. ¿Eso es De así? González, Sí, sí. entonces póngale así tal como le aparece en el DUI, porque Okay. estamos haciéndolo de acuerdo a cómo está registrada INSAFOR y está registrada según su DUI. ¿Ok? Ajá, sí, porque es la I pequeña, ajá, la latina. Sí, y póngale ahí de González, porque así es su Okay. nombre completo. Entonces, Sí, está bien. ¿sabe usted cómo cambiar su nombre en la plataforma ahorita? Ahorita, espérenme, voy a ver. Si no, me hace saber. Ok, quiero ver, vamos a continuar. Andrea Berenice Lobos Zelaya. Buenos días, presente. Ok, buenos días. Diana Lisset Polanco García. Presente. Ok, muy bien. Gracias. Eric Alex, perdón, Eric Alejandro Rivera Martínez. Presente. Ok, excelente. Esmeralda de Jesús K. Hernández Chávez. Presente. Ok. Esmeralda, le voy a pedir dos cosas. Uno, ¿se puede encender su cámara? Ok, excelente. Pero manténgala encendida si es posible. Así es, Ok, perdón. excelente. No hay problema. Y lo segundo es si puede usted cambiar su nombre para que le aparezca su nombre completo tal como aparece en el DUI. Sí, está bien. Ok, muy bien. ¿Sabe usted cómo cambiarlo aquí en el dispositivo? Donde dice participante, ¿verdad? Ajá, sí, hay una. Debe de haber tres puntitos ahí, entonces le da opción de cambiar su nombre en sus tres puntitos. Sí, ahorita lo voy a hacer. Excelente. Gracias. Perdón, Fátima Vanessa González Martínez. Presente.
Ok, excelente. Bienvenida. Gabriela Alejandra Ramírez de Galdames. Presente. Ok, muy bien. A Gabriela le voy a pedir un favor también lo mismo, de que ponga su nombre completo en su dispositivo, tal como aparece en su DUI. Ok. Luego tenemos Gerardo Enrique e Isabel Santos. ¿Está acá? ¿Gerardo Enrique? ¿No? Ok. Buenos Iván. Días. Ah, ok. Presente. Ah, muy bien, excelente. Disculpe, bueno. Es que fíjese que tenía un problema con el micrófono, pero ya lo solucioné. Ok, perfecto. Muchas gracias, bueno. No hay problema. Ivania Maricela Ramírez Velasco. Presente. Ok, muy bien. Jessica Esmeralda Padilla de Juárez. Presente. Ok, muy bien. José Felipe Martínez Molina. Presente. Ok, muy bien. Juan Alberto Correas Zabaleta. Presente. Ok, muy bien, bienvenido. José Felipe, le voy a pedir lo mismo. Necesito que me cambie su nombre a su nombre completo, tal como aparece en el DUI. Ok. Eso estoy intentando, pero creo que no lo encuentro. Ok. En la parte de abajo, en la parte de abajo le aparece unos tres puntitos. Entonces, le aparece esos tres puntitos y allí debería decir renombrar. Okay. Qué raro, porque no me aparece. Solo me aparece el chat, configuración y levantar la mano, nada más. Un momentito, entonces. Le voy a pedir que la parte de abajo, usted vea que hay unos tres puntitos. Sí. Ok, ¿qué le aparece ahí cuando aprietan los tres puntitos? Solo el chat y configuración de la reunión. Ok, ponga configuración de la reunión. Luego aparece mostrar simples controles de reunión, tema de la reunión, mostrar el nombre de los participantes que se unan. Mostrar participantes sin video. Ok. Y detener video entrante, nada más. Ok. ¿Hay alguien que ha podido cambiar su nombre desde un celular? Buenos días. Sí. Tiene que presionar en participantes, luego en su nombre. Ahí se cambia el nombre. Oh, está bien, gracias. Okay. Gracias, Will. Merezco. Ok, muy bien. Entonces, continuemos ahí con la asistencia. A ver. Ya la perdí. Solo dame un momentito. Un momentito, chicos, que se me configuró acá. Ok, creo que hoy sí ya tengo. Ok. Ok, Lidia Arely Castillo García. Presente. Ok, perfecto. Gracias. Maricela García Pineda. Presente. Ok.
Gracias. Ok. Marta Lilian Andrade Iraeta. Marta Lilian Andrade Iraeta. Ok, listo. Mayra Alejandra Guadrón Navarro. Presente. Ok, perfecto. Gracias. Miriam Suleima Ruiz Peña. Miriam Suleima Ruiz Peña. ¿No? Okay. Roxana Elizabeth Retana Hernández. Presente. Ok, bienvenida. Sara Giselda Jiménez Vicente. Saria. No, ninguna. Okay, creo que no está. Sofía Michelle García Ponce. Sofía Michelle García Ponce. William Osvaldo Hernández Aragón. Presente. Ok. Muy bien. Y Zuleima Raquel Guevara de Hernández. Presente. Ok. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, eso vamos a estar tomando asistencia en cada clase para que asegurarnos de que ustedes estén aquí, ¿verdad? Y que podamos llevar ese registro, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, última cosa, antes de que empecemos la clase, quería mencionarles algunas cosas precisamente hablando de Zoom. Ustedes van a notar que tenemos la barra de abajo para poder tener el control de la cámara y también el micrófono. Asegúrense de que su cámara esté encendida en todo momento. A veces cuando estamos con los celulares, se apaga. De repente, cuando nosotros vemos otra cosa que no es la página de Zoom. Digamos, usted está en su teléfono y se va a ver el manual, ¿verdad? Y entonces deja la página de Zoom y para ver el manual, entonces se apaga de repente. Entonces asegúrese de volver a encender la cámara porque si se llega a apagar. Y al mismo tiempo también asegurarse que los micrófonos estén apagados, al menos que en ese momento usted vaya a participar, ¿verdad? Pero acuérdense de que todos estamos en diferentes ambientes, ¿verdad? Entonces, algunos están en casa, otros están a veces en el trabajo, otros están afuera, otros están, bueno, hay un diferentes escenarios y por lo tanto, si todos tenemos abierto el micrófono, no vamos a poder escuchar la clase, ¿verdad? Y tengan cuidado también con su micrófono. Asegúrense que no estén demasiado cerca del micrófono, porque cuando están demasiado cerca, entonces también puede haber obstrucción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está mi micrófono, está acá, sí, que ¿cómo lo oyen si yo hablo así? ¿Cómo me oyen? Bien, fuerte y claro. ¿Se oye bien? Se escucha bien. Ok, pero ¿se oye de más fuerte? Se oye fuerte.
¿verdad? Que se oye muy fuerte, entonces, y puede molestar. Entonces, por eso es de que les pido que tengan cuidado con el micrófono de a dónde lo posicionan, ¿verdad? Que no esté demasiado cerca para que no hayan esos inconvenientes y ni demasiado lejos, ¿verdad? Si, y si en algún momento ustedes no me pueden escuchar o no pueden escuchar a alguno de sus compañeros, por favor, déjenos saber para que podamos nosotros ver cómo hacemos y así nos escuchamos mejor. Y quiero ver, de último, lo último que vamos a decir es de que esta clase, por supuesto, es para aprender inglés. ¿Ok? Entonces, ahorita, hasta el momento, les he estado hablando en español porque uno necesita explicarles bien cómo es de que van a utilizar la plataforma y todo, ¿verdad? Necesitan tener las indicaciones completamente claras. Y la segunda razón es porque, por supuesto, no quería de entrada irles a ¿cuál es la palabra? Como ponerlos un poquito asustados, ponerlos nerviosos, no, ¿verdad? Sino que entonces, pero ya ahora más o menos nos conocemos, ¿verdad? Ya por lo menos ya empezamos a ver las caritas, ya las caritas ya empezamos a sentirnos más cómodos porque ya nos vemos mejor. Y así podemos entonces empezar. Pero el curso realmente es en inglés, entonces por lo tanto yo les voy a estar hablando en inglés, ¿ok? Ahora, si usted no entiende, si usted algo no entiende, algo no, no está claro, puede utilizar las siguientes expresiones. Lo voy a escribir en el chat y les va a aparecer en el chat. Okay. Oh, perdón. Puede ser, excuse me, I don't understand. ¿Pueden repetir? Excuse me, I don't understand. Repeat. Excuse me, I don't Excuse understand. Me, I'm done. Excuse me. Uh-huh. Everybody. Todos, excuse ahora sí me, pueden... I don't understand. Uh-huh. Abren su micrófono. Hoy sí pueden abrir sus micrófonos. Repitan. I don't understand. Muy bien. Entonces, si usted no entiende algo, yo con gusto les ayudo, les explico, pero tienen que decirme, ¿verdad? Excuse me, I don't understand. También otra cosa que pueden decir es, excuse me, can you repeat that? Okay. Okay. Repeat. Excuse me, can you repeat that? Mm-hmm. Exacto. Ok, entonces son las dos maneras que me pueden ahí preguntar, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud, si no entienden lo que estoy diciendo, pero sí debemos hacerlo en inglés, ¿ok? Y igual, yo espero que ustedes lo más que puedan puedan también ustedes estar hablándome en inglés, ¿ok? Una consulta. Perdón, Adriana, solamente quiero preguntar ahorita, Ana María tenía su mano desde hace ratitos y quiero darle oportunidad a ella, después le vamos a dar la oportunidad a usted, Adriana, si está bien con usted. Ok. Ana María, ¿sí usted tenía alguna preguntita? Ana María. Ana María Marroquín. Qué rico.
Ana María, no sé si me escucha. O es, tiene que ponerle a donde está el micrófono, tiene que accionarlo para que, tiene que tocarlo, ¿verdad? Para que se le abra el micrófono, de lo contrario no le podemos escuchar. De la pantalla y abajo le va a aparecer el icono. Mi amor, estoy estudiando. Estoy estudiando. Ok. Ana María tiene que ahorita apagar, perdón, tiene que encender su micrófono porque hay una barrita abajo que se le, cuando usted toca la pantalla, hay una barrita y donde está, hay un icono de cámara y un icono de micrófono. Entonces tiene que apretarle donde dice el micrófono. Ahí está. Muy bien. No, no, vuelve a hacer porque es lo que va a pasar. Hoy sí, la escuchamos. Bien. Uh-huh. ¿Ahorita bien. Sí? Sí. Bueno, buenos días. Fíjese que en la lista de participantes no me mencionó. Entonces no sé si le aparezco ahí o no. ¿Cuándo pasó la lista? Sí. Dice que no apareció. Sí, no mencionó mi nombre. De veras, porque yo la tengo aquí. Que si es, yo la puse aquí que estaba. No me contestó cuando pasé la lista. Estuve pendiente, pero no escuché que me mencionara. Entonces, por esa es mi pregunta, que si aparezco ahí o no. Okay. Sí, aquí me aparece Ana María Marroquín Rodríguez. ¿Sí? Ah, bueno. Este sí. Uh-huh. Ah, sí, bueno, sí, muchas gracias. Ok. Solamente eso. Ok, excelente. Ok, gracias. Adriana, ahora usted tenía una pregunta. Puede hacerla. Sí, tenía una pregunta. Con respecto a que nos va a estar hablando en inglés, ¿nos va a decir qué es lo que nos está diciendo en español y nos va a decir en inglés o solo en inglés? No, inglés. Vamos a estar hablando en inglés. Porque en la vida real no, la gente no nos dice las cosas en dos idiomas, ¿verdad? En la vida real, pues vamos a aprender, ¿verdad? Un solo idioma y pues sí, eso es lo que podemos, lo que aprendemos, ¿verdad? O sea, entonces, sí, solamente directamente en inglés. Sin embargo, o sea, yo voy a hacer todo lo posible para que a ustedes se les haga más fácil entenderlo. Así que eso sí, así que no se preocupe por eso. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita que tengan? Otra cosa de que no es bueno estar ahí como entre dos idiomas porque nunca realmente vamos a aprender el idioma, ¿verdad? Si estamos ahí entre dos idiomas pasando de uno al otro, ¿verdad? Ok. Ana María, si quiere ahora entonces puede apagar su micrófono y puede bajar la mano. Entonces, okay. De la misma forma como usted le quitó, o ha dicho, encendió su micrófono, ahora puede hacer lo mismo. Exacto. No, pero la imagen sí, la imagen sí la necesitamos encendida. Ok, y ahora encienda su cámara. No, es el, no, acaba de encender su micrófono. Ok, muy bien. Ahora encendió su cámara. Ahora apague su micrófono. No. Ok, su cámara está bien. No toque la parte de la cámara. Ahora a la par, toque donde está el micrófono.
donde el mismo, de la misma forma que usted accionó ahí. ¿Sí? Ok, perfecto. Hoy estamos bien. Ok. ¿Alguna otra preguntita que tengan, chicos? Antes de cualquier cosa. Ok. Y lo último que les voy a decir es lo siguiente. Vamos a estar también trabajando en la clase con lo que se llama breakout rooms. En Zoom tenemos la opción de tener unas como cuartos, ¿verdad? Quizás ustedes ya en otros tipos de cursos han podido utilizar los breakout rooms, que son como, digamos, cuartos privados donde ustedes pueden ir y pueden trabajar en grupos o en parejas. Entonces vamos a estar utilizando eso. De repente yo les voy a dar la oportunidad. Vamos a ir a, digamos, un grupito a un breakout room. Ahí van a hablar de tal cosa. Y después yo les voy a regresar a la sala principal. Es como que literalmente estuviéramos en una clase física y él dijera, ok, bueno, entonces este grupo se va a ir a la esquina, ya, yeah, y este grupo a la otra esquina. Entonces, de esa forma, ustedes van a poder trabajar individualmente en su grupito, ¿verdad? Y después, ya cuando estemos listos, regresamos a trabajar todos juntos. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre eso? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? ¿Seguros que ninguna pregunta? Adriana, soy Adriana. Disculpe. Okay. Los grupos ustedes nos lo indicaría con quiénes vamos. Sí, correcto, así es. Así es. Va. Okay. Bueno. Okay. ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿No? Okay. Bueno, solamente quería también a poder compartir con ustedes alguna de el vocabulario que va a ser bastante útil para ustedes cuando estén en la clase. Entonces, les voy a compartir acá. Eso, un momentito que no me quiere funcionar esto. Okay. Ok, no sé si estoy tratando de hacerlo más grande, pero no me da esa opción. No sé por qué no me da esa opción. Si no, voy a tratar de hacerlo de otra forma. Ok, entonces una de las cosas que es muy común que un profesor pregunte es precisamente si ustedes tienen una pregunta. ¿Ok? ¿Saben ustedes cómo les preguntarían a un profesor si usted tiene preguntas? ¿Qué le preguntaría? ¿Alguien sabe? ¿Sabe alguien cómo se dice pregunta en inglés? Así, teacher, sería, do you have a question? Muy bien, muy ask me a question. Ask me a question, podría ser, ¿sí? ¿Alguna otra opción?
¿No? Okay. Todas esas opciones que ustedes acaban de decir son válidas. Entonces, do you have any questions? Do you want to ask me a question? No problem. Sin embargo, en inglés nos gusta ser como bien, bien simples, ¿verdad? Nos gusta ir al grano, ¿ok? Entonces, en vez de hacer tantas preguntas o hacer la oración tan grande, hacemos lo más corto posible. Entonces, es bastante común de que usted también escuche que pregunten any questions. ¿Es any questions? ¿Ok? Entonces, déjenme abrir acá porque así está tomando un poquito de tiempo para abrir, no sé por qué. Okay. Deme 15 segundos para ver si esto me funciona para hacerlo más grande, porque no me quería funcionar, no me quería hacerlo más grande. Sí, funcionó. Okay, va, entonces ahorita les voy a compartir. Okay, so class, first of all, I'm going to show you how it's possible for you to answer. So the teacher, like this is a physical classroom, so the teacher may say, any questions? Okay, very simple. Any questions? So any questions is the same as saying, do you have any questions? Or do you want to ask me any questions? But because we like to do it short, we say any questions. Okay? Any questions. And the students, we can say, excuse me, can you repeat that? Okay, can you repeat that? Everybody, open your microphone. Open your microphone. Hablan sus micrófonos. Okay, say, excuse me, can you repeat that? Excuse me, can you repeat that? Very good. Excuse me, can you repeat that? Repeat that, yes. Excuse me, can you repeat that? That, yes, very good. Excellent. Now, eso significa, disculpe, puede repetir eso. Okay? You can also say, can you speak more slowly? Repeat. Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Good. You do not speak more slowly. Speak more slowly. 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 Sorry. Slowly. Yes, correct. So not can you speak. Speak, no. Can you speak? 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 Can you speak slow? Slowly. Can you speak more slowly? Slowly. Very good. Okay, voy a parar un momentito y les voy a explicar algo en español. Okay. Si ustedes pueden notar, aquí en esta oración hay dos palabras que no es como muy común en español, porque en español nunca se pondría una S con una consonante. Y si ustedes ven aquí dice speak, que una lleva una S y una P. Aquí lleva slowly, una S y una L.
En español no hacemos eso, porque siempre le ponemos una E al principio. Por ejemplo, decimos estación, España, espejo, estupendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en español siempre le ponemos una E al principio. En inglés, no. La S con la consonante van juntas. Entonces, ¿cómo lo pronunciamos? ¿Cómo lo pronunciamos? No va a decir speak o slowly, no. Sino que la manera como yo les ayudo ahí para que sea más fácil es, imagínense que, imagínense una culebra, una culebrita. ¿Qué sonido le hacen las culebritas? Exacto. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad que nunca han visto una culebra que le hagan es? No. No, ¿verdad? No. Ok, muy bien. No. Entonces, usted se va a creer una culebrita cuando está pronunciando esas palabras y va a empezar así. Speak. 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 Mm-hmm. Speak. Speak. Muy bien. Speak. 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 No. Acuérdense, las culebritas no le hacen speak. Es, no, le hacen speak. 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 Empiecen como culebrita. Empiecen como una culebrita. Speak. 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 Mm-hmm. Muy bien, muy bien. Y ahora el próximo. Slowly. 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 Very good. Slowly. Remember, no es slowly, no es slowly. 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 Al no. principio se va a sentir un poco raro el estar exagerando, decir, ¿verdad? Pero al principio así eso le va a ayudar para írselo grabando. Entonces, no se preocupe que si al principio lo tiene que exagerar, es mejor exagerado al principio y se le va a hacer más fácil después. ¿Ok? Okay. Entonces, okay. Otra vez empecemos. Can you speak? Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Slowly. Speak can you speak more slowly? Speak more slowly. Mm-hmm. Very good. Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Yeah, okay. Puede ser que tome algún tiempo para que se vaya acostumbrando, pero lo van a lograr, ya van a ver. Okay. Ahora, se me movió. Okay, ahora, próximo. Ah, por cierto, eso significa puede hablar más despacio. ¿Puede hablar más despacio? Más despacio. Mm-hmm. Okay. Next. How do you spell? 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 Do you spell? How do you spell? Yes, how do you spell? Yes, how do you spell? Esta es otra palabra, ¿verdad? Spell, que tenemos que hacer como culebrita, ¿verdad? Spell. No es spell. Spell. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede hablar más despacio? No, how do you... Este es, puede hablar más despacio. Pero okay. Este... How do you spell?
¿Cómo escribes? ¿Cómo se escribe o cómo se deletrea? Exacto. Ok. Ok. Próximo, el próximo. What's the number? Perdón, what's the answer for number four? What's the answer for number four? Number four. What's the answer for number four? What's the answer for number four? Very good, very, very good. Okay, ¿y eso significa cuál es la respuesta para la número cuatro? O podemos cambiarlo, no solo cuatro, sino que cinco, seis, siete, diez, once. Okay. How do you say in English? Repeat. How do you say how do you say in English? Very good. Okay. But, ¿qué significa esto? Esto es bien importante. Aquí estamos preguntando cómo se dice cierta palabra en inglés. Y si ustedes pueden notar, aquí hay como un espacio. En este espacio es donde vamos a rellenar con la palabra en español. Entonces podemos decir, how do you say cama in English? You say okay. Cama. Uh-huh. Or how do you say hubble in English? Say bench. How do you say hubble in English? Mm-hmm. Very good. How do you say in English? Yeah. Mm-hmm. How do you say? Very good. Okay. Entonces. Aquí en esta parte en medio van a poner la palabra en español. No lo digan al final, no van a decir how do you say in English tal cosa, no, sino que tiene que ser aquí en medio. How do you say cama in English? How do you say jabón in English? Okay, etcétera, etcétera. Okay. Y el próximo, what does mean? Quiero que paren un momentito y quiero que me escuchen cómo lo pronuncio. What does mean? What does mean? Very good, exactly. What does mean? Esta palabra no se pronuncia does. No es does, es does. Eso es también otra de las preguntas bien importante. Esto es cuando usted quiere preguntar el significado de una palabra. Usted ve una palabra en inglés y usted no entiende qué es, decimos what does y aquí pone la palabra en medio, aquí ponemos la palabra en inglés. Por ejemplo, what does
soap mean? Soap. What does soap mean? What does soap mean? What does soap mean? Yeah. Mm-hmm. What does soap mean? Por ejemplo, ¿verdad? This is an example. What does soap mean? What does soap mean? What does mean? Soap mean. What does it mean? Yes, very good. Okay, next. How do you pronounce this word? Qué rico, gracias. How do you pronounce this word? How do you pronounce this word? Y eso significa es que cómo se pronuncia esta palabra. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las expresiones que va a ser más fácil para usted poder decirlas. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Ok. Okay, very good. All right, entonces esto es parte de lo que vamos a estar viendo. Okay. Remember, I want you to practice English. So try to say those expressions when you speak to me. You say, teacher, can you repeat that? Teacher, for example, how do you spell soap? And I say S-O-A-P. Or teacher, how do you say camilla in English? Okay, so you can ask questions in English, not Spanish. Try. O sea, inténtenlo, okay? Try to speak English the most possible, okay? All right, guys. We're going to now turn off our microphones so that we can hear the rest of the class. So if you can please turn off your microphones, put silence in your microphone, please. Okay. Ana María, no sé si, quiero ver, Ana María, no sé todavía, quiero ver, ya logra moverla. Se me perdió Ana María. O se salió. Creo que se salió. Okay, all right. Okay, in that case, guys, we're going to continue. Any questions in this moment? Do you have any questions? ¿Qué significa any questions? No question. No question. Okay. ¿Qué significa any questions? Alguna pregunta. Okay, so, any questions? No question. Okay. No. All right, very good. No question. Párenme en cualquier momento. Algo bien importante, chicos, que quiero que ustedes sepan es de que me interesa mucho que ustedes vayan entendiéndolo. Entonces, por favor, no solamente digan, ay, por pena no le voy a preguntar a la teacher. No. Porque si por pena no me preguntan algo, al final... lo que va a pasar es de que se van a frustrar ustedes mismos y entonces no van a poder aprender. Y a mí realmente me interesa que ustedes vayan aprendiendo, ¿verdad? Entonces, por favor, díganme, teacher, no entiendo, voy a repetir, etcétera, etcétera.
otra cosa. También, o sea, si ya expliqué algo, pero aún no le ha quedado claro, también no tenga miedo de decir, teacher, no he entendido esto, porque lo que realmente es importante es que usted vaya entendiendo eso, ¿ok? ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Clear? No questions. Okay. Teacher, una pregunta. Uh-huh. Con respecto, habemos algunos que para el inglés no nos cuesta pues entender un montón. Por ejemplo, hay palabras que quizás nosotros nunca las habíamos escuchado y para mí es algo nuevo esto y yo siento que me va a costar un poquito, pero voy a tratar de poner de mi parte también, ¿verdad? Para aprender. Sí, pero sí siento un poco difícil. Cualquier cosa nueva que aprendamos va a ser un poquito de reto. Cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pero lo más importante es la actitud con la que lo empecemos. Si usted desde el principio dice, ay, es que a mí me cuesta, ay, es que no voy a poder, es que no sé, entonces automáticamente usted, su cerebro le va ya en poner, ya le está poniendo un obstáculo, ¿verdad? Ya es, entonces va a ser más difícil para usted. Pero si usted dice, no, o sea, yo esto lo voy a aprender, es algo nuevo, pero yo lo voy a aprender. Entonces usted va a ir viendo cómo usted va a ir aprendiendo mucho más rápido. Así que no se ponga usted el obstáculo, ¿verdad? No se ponga usted los límites, que usted puede, ¿verdad? Tenga esa mentalidad, yo puedo, y usted va a poder, ¿ok? Que hay cosas que van a ser un reto, sí, todo es un reto, todo en la vida es un reto, pero usted va a poder. Así que no se preocupe, y aquí estamos para ayudarle. Precisamente yo soy una facilitadora, no soy profesora, soy facilitadora. ¿Por qué? Porque les facilito las cosas, ¿verdad? Ese es mi trabajo, ¿verdad? No hacer las cosas más difíciles, sino más fáciles, ¿ok? Aarón, ¿quería usted comentar algo? De nada. Sí, solo hacerles como una sugerencia a todos, ¿verdad? Los que van a empezar de cero, de que pues más que todo para yo que ya puedo un poquito, ¿verdad? El aprendizaje siempre va a depender de uno, del empeño que uno le ponga. Tiene que ser todos los días de estar aprendiendo una nueva palabra, cosas así, ¿verdad? Porque hay personas para que van a lugares y dicen, voy a ir a aprender, pero se quedan solo con lo que ven ahí y ya después fuera de eso no progresan nada, pues. Entonces siempre depende de uno mismo, de estar aprendiendo nuevas palabras, viendo contenido, cosas así, ¿verdad? Como por ejemplo a mí lo que me sirvió, empezar así con cosas así infantiles, ¿verdad? Ahí veía videos con subtítulos y sacaba las palabras y cosas así son los que más sirven. Y pues si son constantes, ¿verdad? Siempre van a aprender algo nuevo y no es de saturarse también, sino que tiene que ser, vaya, por ejemplo, una media hora al día. Con un periodo corto de tiempo van a recordar siempre lo que las poquitas cosas que vieron, pero sí son constantes. Entonces, solo eso. Excelente, muy bien, gracias Aaron, gracias por ese comentario correcto. Sí, es muy importante que lo hagamos todos los días. Esto va a ser un reto para ustedes porque solo van a estar teniendo clases los fines de semana, pero ustedes por su propia cuenta tienen que estar en constante contacto con el idioma entre semana. O sea, no se limiten a ¿cómo se llama? No se están limitando a eso, decir, el fin de semana voy a aprender. No, todos los días vean algo, hagan algo que tenga que ver con el idioma, aunque sea un poquito, pero hagan algo para que ustedes vayan progresando poco a poco. Adriana, ¿quería también mencionar algo? Sí, quería opinar sobre lo que nos dijo el compañero, ¿verdad? Y la compañera de que tiene toda la razón, ¿verdad? Igual, así como se lo decía, que no hay que ponernos límites y
que la mente es poderosa, ¿va? Y que si uno está con entusiasmo y pone una mente positiva, se le hacen más fáciles las cosas. Y como decía el compañero, también hay que poner de nuestra parte para poder aprender día con día algo nuevo. Y uh-huh. usted también nos lo decía, que no hay que saturarnos, porque también mucho de algo como que no, no, ¿verdad? Entonces, con tranquilidad, ir aprendiendo cositas ahí en YouTube. A veces hay programas para poder uh-huh. aprender más de lo que usted nos está instruyendo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. O sea, con su instrucción, más un poquito de eso, no sé si me di a entender, vamos a aprender bastante. Sí, exactamente, sí, así es. Sí, definitivamente no se quedan con solamente la clase. Eso es, si ustedes solamente vienen a aprender inglés sábado y domingo, no van a ir avanzando mucho. O sea, van a aprender, sí van a aprender, pero no van a ir avanzando mucho porque usted se está limitando a solamente unas cuantas horas al día, pero a la semana. Solo pónganse a pensar en ese detalle. ¿Cuánto tiempo les tomó para aprender español? Apoyo. ¿Cuánto tiempo? 2-3 años. Ya, no va a venir, sí, de 1 a 2 años. Uh-huh. Más o menos. ¿Verdad? Unas 2 años. Unos 2-3 años. Chicos, bueno, sí, entonces, unos 2-3 años ustedes empezaron a aprender el idioma, a poder... Mi papá no vaya. A aprender cómo hablarlo, etcétera, etcétera. Pero ahora piensen cuánto tiempo estuvieron expuestos al idioma todos los días. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Piénsenlo. Bueno, de bebé, quizás normalmente estábamos oyendo uh-huh. a nuestros padres y o sea, uh-huh. ahí fuimos aprendiendo. Exacto, y como bebés normalmente se... entorno. Ajá, exacto. Los bebés normalmente digamos que duermen quizás unas 10 a 12 horas al día. Entonces están como, digamos unas 12 horas. Entonces 12 horas están expuestos al idioma. Todos los días, 12 horas. ¿Verdad? Y poco a poco van entonces adquiriendo el idioma. Poco a poco. Pero miren, se exponen todos los días. Si un bebé se expusiera solamente de vez en cuando a un idioma, quizás le costaría mucho más poder aprenderlo. Okay. Chicos, por favor tengan cuidado con su micrófono, porque cuando se activa el micrófono, después los demás no pueden escuchar bien. Si usted quiere comentar, está bien, no hay problema, pero primero levante su mano cuando yo le dé el comentario, ¿verdad? La palabra, pueden ustedes accionar su micrófono, pero lo contrario, se crean interferencias, ¿ok? Ok, bueno, entonces continuemos ahí con la clase. Ok, so, conversation here. We have a conversation. Can you see? This is a conversation with saying, I'm Jennifer Miller. Ok, so I'm going to read the conversation and then we're going to practice it together. So, first, I read. No repeating, no. Make sure your microphones are closed. Okay? So, Ana Delmi, necesito que apagues su micrófono porque ahorita lo tiene encendido. Y se empieza a practicar, lo vamos a escuchar. Perfecto. Okay. Todos, por favor, microphones off. Tengo, por ahí escucho a alguien con su micrófono encendido. Tengan cuidado, por favor, ahí con los micrófonos, porque si no, si se accionan los micrófonos, va a ser bien difícil para poder escuchar la clase. ¿Ok? All right, so, first I will read. ¿Ok? So it says, Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry.
What's your last name again? It's Miller. Okay. All right. I'll repeat. Hi. My name is Michael Ora. Micrófonos apagados, por favor. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. So, hi. What is hi? In Spanish, what is hi? Hello. Hola. 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 Very good. Very good. Hola. Yeah, it's more informal. Very good. Okay. Excellent. Okay. Acuérdense que cuando abran su micrófono tienen que apagarlo inmediatamente. Ok, apaguen siempre su micrófono. Cuando enciendan, excelente, ¿verdad? Se pueden encender su micrófono para participar, excelente, pero solo asegúrense que inmediatamente después de terminar lo apaguen. Ok, so, very good. So we have hi. Then you say, my name is, and then you say your name. What is name? What is name in Spanish? ¿Cuál es nombre? Mi nombre. Nombre. Okay, good. So, name is nombre. Okay, so you say, my name is, mi nombre es, okay? And another way that you can say your name is saying I'm. I'm, for example, I could say, I'm Jessica Guerrero. Hi. I'm Jessica Guerrero. Okay. Okay. So, so you can say two ways to say your name. You can say my name is, and then you say your name, or I'm. I'm means when you say, for example, soy. Or yo soy Jessica Guerrero, for example. Okay. Then you say, nice to meet you. What is nice to meet you? Mucho gusto. Mucho gusto en conocerte. O un placer conocerte. Okay. Nice to meet you too. The word too means also. Okay. You are nice to el meet placer, you. El gusto es mío. El gusto es mío, mi placer, el placer es mío. El gusto okay. Es mío. I'm sorry. I'm sorry. Oh, what's your last name again? You didn't listen correctly. Lo siento. Correct? Lo siento. Mm-hmm. Lo siento. Wow. ¿Cuál es tu apellido? ¿Verdad? Sorry. Okay. Okay. Muy bien. Lo siento. ¿Cuál es tu apellido nuevamente? It's Miller. Okay. Very good. Okay. Turn off your microphones, please. Okay. Vayamos los micrófonos. Solo el micrófono. La cámara está bien. Solo el micrófono. Apaguemos. Okay. Ana María, necesitamos su micrófono apagado. Ahorita apagado, ha encendido. Ok, perfecto. Ahí estamos bien. Excelente. Ok, muy bien. Ok, so first name. First name, for example, my first name is Jessica. Ok. Other first name, Jennifer, Michael, Xiomara, Sandra, Juan, Alberto, María. Jorge, etc. That's first name. Last name, Miller, Ora. My last name, Guerrero. Another last name, Hernández, Portillo, Ruiz, Monterrosa, etc. That's last name. Okay? Any questions?
No, teacher. No, no question. Okay. No. Very good. Okay, excellent. Bye. Esto está en su manual. ¿Todos lo han descargado o no lo tienen? Ah, yo no lo he descargado aún. ¿No lo he descargado solo todavía? Sé que... Ah, pero aún no lo he descargado. Yo tampoco. Como lo ahora he me di cuenta de que hay un manual. Como no, yo tampoco. No había estado al modo. Ok, no hay problema. Bueno, en ese caso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomarle la captura de imagen y se la voy a mandar al grupo. ¿Okay? Y porque vamos a trabajar con esto. Ok, entonces... Un momentito, vamos a... Okay, so what we're going to do is we're going to, I'm going to put you into breakout rooms. We're going to divide the class into small groups and you're going to practice. You're going to say, hi, my name is, or I'm, and then you say your name. Okay, so we're going to practice. And you're going to introduce yourself to other people in the class. Okay? Do we understand? Yeah. Okay. Yeah? Okay. Yeah. So we're going to be presenting ourselves and saying, nice to meet you. You can ask, what is your last name again? Or what is your first name? You can also ask, what is your first name? Okay, bye. Ahorita se los voy a mandar al grupo, pero antes vamos a formar los grupos. Okay. Okay, just give me a moment. Bye. Vamos a hacer grupos pequeños. Para como unos tres estudiantes por grupo, ¿ok? Y les voy a dar unos 5 minutos para hacer esto. Bueno, que sea un poquito más. Les voy a dar unos 7 minutitos para que puedan. Y quiero que además de practicarlo, corríjanse entre sí. Corrijan a su compañero y digan si por ejemplo... no ha pronunciado una palabra bien, pues decirle, no, se pronuncia de esa forma, ¿verdad? La cosa es de que todos vamos a ir aprendiendo el uno del otro, ¿ok? Y si tienen alguna pregunta, cuando estén en el grupo, adentro del grupo, ustedes van a ver que hay, bueno, ¿saben qué? Mejor, en vez de que les diga, les voy a mostrar. Ahorita voy a mover a toda la clase a un solo grupo y van a ver cómo se miran los grupos reducidos. Es exactamente igual, solamente que hay una diferencia que les voy a mostrar. Entonces, ahorita voy a abrir el grupo. Okay. My name is Adriana. Bye, chicos, entonces ahorita estamos dentro de un grupo reducido.
Okay. Esto es lo que se llama en español grupo reducido o en inglés breakout room. Ahorita se mira exactamente igual porque todos estamos en el mismo grupo, pero cuando lo hagamos más pequeño, ustedes solo van a aparecer unos 3 personas en el grupo, 3, 4 personas. Entonces, lo que quería enseñarles es lo siguiente. ¿Pueden ustedes notar que ahora en la barra de abajo les aparece donde dice pedir ayuda o ask for help? ¿Pueden ustedes ver eso? Ok. Entonces, ustedes si necesitan ayuda en el grupo, aprieten eso, ese botoncito. Entonces, cuando ustedes aprieten ese botoncito, a mí me da la alerta que fulanito pidió ayuda en este grupo y entonces yo ya me puedo integrar y responderles alguna pregunta si no entendieron el ejercicio o tienen alguna pregunta sobre el ejercicio, puedo ayudarles. ¿Ok? Entonces, a mí no me parece. ¿No le parece? Reacciones. A mí tampoco. A mí me aparece silencio, lo mismo. Sí, solo toqué la pantalla. A un lado me apareció, aparece a arriba. Me apareció a un lado. A un lado, arriba. Ah, a pedir ayuda, sí, arriba. A un lado. Está. A un lado, ok. Me aparece aún. ¿No le aparece? En la pantalla, creo que, bueno, a mí me aparece abajo de donde dice rec. Oh, yeah. Ok, si no le aparece a usted, también le puede decir a su compañero, mira, tú pedí ayuda, ¿verdad? Igual, es la misma cosa, ¿verdad? Siempre voy a poder llegar a su grupo. Y cuando en la parte de arriba, pueden ustedes ver, en la parte superior, dice el tiempo que resta. Ahí va contando los minutos. Entonces, ese es el tiempo que les queda en cada sesión. Entonces, ahí les va diciendo cuánto tiempo ustedes tienen para seguir trabajando. A veces puede ser que el tiempo termine y yo todavía dejo las sesiones abiertas y lo hago con el objetivo de que todos los grupos terminen, porque a veces voy en cada grupo y voy viendo qué pasa y hay grupos que todavía no han terminado para nada, entonces les doy más tiempo. ¿Ok? Okay. ¿Alguna preguntita sobre eso? ¿No? No, teacher. Bueno, entonces vamos a regresar a la sala principal, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ir viendo cómo les aparece. Ya yo voy a irme primero y después voy a cerrar el grupo para que ustedes vean cómo les aparece cuando yo cierro las sesiones, ¿ok? Okay. Ya casi vienen todos. Okay. Hoy sí, creo que ya regresamos todos a la sesión principal. Si ustedes pudieron ver, ahí les aparecía la notificación de que el grupo se estaba cerrando y le daba 2 opciones. O podía unirse directamente a la sala principal, o se quedaba y esperaba. Yo en este caso le di 1 minuto para poder regresar. Entonces, al minuto, si ustedes no regresaban por su propia cuenta, automáticamente los ala y lo mete nuevamente en la sala principal. ¿Ok? Entonces, quería que ustedes tuvieran esa experiencia para que vieran cómo se va a funcionar en los grupos. Ahora, hoy sí.
Hoy sí voy a hacer los grupos. Okay. And I'm going to give you 7 minutes. Y esta vez solo les voy a dar 30 segundos para regresar. Okay. So, los voy a abrir los grupos y en el chat de la clase les voy a estar mandando la imagen para que ustedes practiquen la conversación. Esmeralda, ¿no le aparece la posibilidad de entrar? Tiene que unirse al grupo. No me aparece. ¿Segura? Porque debería ser decirle que de aparecer la opción de que le está invitando a estar parte del grupo de la sala número 4. No me aparece solo su imagen. Okay, la voy a mover 2 veces entonces, okay. Usted la voy a mover una vez y después otra vez nuevamente, okay. Pues creo que no, lo único que había que hacer es pronunciar lo del diálogo que ya estaba ella pasando en la diapositiva anteriormente, donde dice hello, my day is. Oh. Ajá, eso creo que era todo lo que había, porque el diálogo dice hello, my name is Michael Outa. Entonces en ese caso sería usted su nombre. Dijera hello, my name is su nombre, y luego le respondo I am Jessica Padilla, y usted vuelve a decir it's nice to meet you, Jessica, y yo le respondo. Ese sería lo que tendríamos que practicar. No sé si puede abrirlo usted allí en el grupo para que lo vea. Permítame. ¿Usted dice lo primero o lo digo yo? Usted, donde dice Michael sería usted y donde dice Jennifer sería yo. Y después lo podemos cambiar solo para practicar. Bueno, a ver qué sale. Hi. Hi. My name is. Su nombre. José. Y su apellido. Oh. Se terminó tiempo. I am sorry. So sorry. Hi guys. Sorry, Miller. Ay, ojalá que no salga todo bien. Va, el primero es hi. Hi, my name is Michael Ora. Jennifer, I am sorry. Ay. Y el tiempo va avanzando. Sí, la verdad que sí. Vamos bien, sigan.
Michael. Adriana Lisset Mendoza Ordóñez. Luego, I nice to meet you. Solo tienes que decir nice to meet you. It's nice to meet you, Adriana. Nice to meet you too. I am sorry. Was your name last? It's mirror is Mendoza Ordóñez. Okay, creo que estamos bien. Me equivoqué. Yo creo que sí. Ahora voy a practicar. Estamos bien, muchachos. Como me dice Diana, se llama, ¿verdad? Sí, Diana. Diana, sí, entonces, ¿y usted? Gerardo. Gerardo. Entonces Gerardo. Ahora yo voy a hacer la primera. Gerardo. Okay. Ok. Así practicamos. Vale. Ah, ya. Les pregunto, what's your name? My name is Ivania Ramírez. Nice to meet you, Ivania. My name is Gabriela Ramírez. It's nice to meet you too, Gabriela. ¿Qué más decía? Y dice, I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry. I'm sorry, what's your last name again? Oh, my last name is Ramirez. O puede decir, it's su apellido. Ah, it's Ramirez. Okay. Okay. Hasta ahí termina el diálogo. Ahora, Lidia. Lidia, ahora. Lo mismo. Lidia y usted, Gabriela, si gusta. Ah, le pregunto. Okay, what's your name? Hi guys. Ya terminamos. Finish the conversation. Okay, no problem. Have you practiced everybody? Sí, halls. Okay, good. I will bring you back into the main room in a moment, okay? I will see you in the main room. Okay? All right. Okay. Hi guys, what happened? Wow, se acabó el tiempo. ¿Alguna preguntita? No, everything's clear. Okay, es que pidieron ayuda. Por eso preguntaba si había. Sí, porque es que habían puesto aquí como un cronómetro y se acabó el tiempo. No sé si íbamos a regresar todos. Sí, ya ahorita ya voy a cerrar los grupos. Solo estoy ahí respondiendo algunas preguntas, ¿ok? Ok, ya los vemos en otro momento. Ok. Va. Hi guys, did you ask for help? Okay. Hello class, did you ask for help? Did you ask for help? ¿Pidieron ayuda? No. No, porque a mí me pareció que sí habían pedido ayuda, por eso me he incorporado. Sí, la última, penúltima oración. I'm sorry, what's your last name again? Yes, what's your last name again? Correcto. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yeah. Okay, anything else? More questions? No question. No? No. Okay. No question. Okay, perfect. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, so we'll see each other in the main room. Okay.
¿Qué pasó? Mañana. Okay, guys. All right, so we're back in the main room. Okay. All right, I need everybody to turn off their microphone. Please turn off the microphone. Okay. All right. So what we're going to do is I'm going to ask you guys to practice this conversation in the class. Is so we have the opportunity of practicing together. Okay. So please turn off your microphone. Close the microphone. Close, please. Yes. Ahí escucho algunos micrófonos todavía encendidos. Teacher, ¿y usted no los podría cerrar desde su...? Sí, sí lo puedo hacer, pero prefiero que ustedes vayan aprendiendo a hacerlo, porque no puedo estar yo a cada rato cerrando. Entonces, yo quiero que ustedes vayan aprendiendo a hacerlo ustedes mismos para que en cualquier momento ustedes lo puedan cerrar, ¿ok? Teacher, ¿sí? Fíjese que a mí me sacó, digamos... Yo cuando estaba en el grupo le di la opción salir, porque ahí decía salir, y ya teníamos tiempo cero. Uh-huh. Y me sacó de todo, y me tuve que volver a meter en todo. Es que no se salga. No se sale. Hay dos opciones. Dice salirse de la reunión y salirse del grupo reducido. Entonces... Ay, perdón. Uh-huh. Entonces, hay un compañero que no se puede salir. No sabía cómo le dije que le iba a preguntar a usted, porque él todavía... Uh-huh. Creo que están a reunión. Ah, ok, no hay problema. Sí, tienen que tener cuidado. Es más, mejor no se salgan. No se salgan hasta que yo cierre los grupos. Ok. Eric, ¿tenía una pregunta? Sí, solo como, no sé si nos puede reforzar en el de la conversación de Michael, el answer, what's your last name again? Porque estaba en mi grupo como teníamos varios problemas de pronunciación en la última, again. Okay, no problem. We're going to practice it together right now, okay? We'll practice it again, okay? So don't worry. Okay, so microphones off. Okay, everybody turn off their microphones. Apaguen sus micrófonos. Como le dije, sí, yo puedo hacerlo desde acá. Pero no puedo, o sea, realmente necesito que ustedes aprendan a hacerlo por su propia cuenta y que estén atentos a su propio micrófono, porque no puedo yo estar siempre apagando todos los micrófonos, ¿verdad? Si no, se me va a ir mucho tiempo en solo hacer eso. Okay. So, okay. So here's the conversation. Okay. So we're going to practice it together again. Hi. Hey, microphones off. No. Su micrófono debe estar apagado ahorita, porque ahorita solo quiero, sí puede repetirlo, pero no quiero mucha distracción. Entonces lo puede solamente hacer con en su propia casa sin tener que abrir su micrófono. Hi. My name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name
again. Not again, again. Again. It's Miller. Okay. All right. Do you have any questions? You can open up your microphone. Open the microphone, ask me the question, then turn off your microphone. Not question. No question, teacher. No question. 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 Okay, all right. Close now. Yes, close your microphone now. Acuérdense que abren sus micrófonos, apagan sus micrófonos al solo terminar de participar. Ok. De Lidia, Arely, tenemos ahí el micrófono todavía encendido. Ok. Entonces, sí, ok, perfecto. Ok, muy bien. Ok, so. All right, so we're now going to practice. We're going to practice the conversation. So two people, I need volunteers. One to be Michael and one to be Jennifer. Who wants to be Michael? Me, teacher, Michael. Okay, who's me? No veo quién es me. Me, Ivania. Okay, wonderful. Okay, Ivania, you can be Michael. And who can be Jennifer? Jennifer. Okay, Jennifer, Gabriela, you can be Jennifer. Okay. Okay. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent, bravo girls, very good. Okay. Thank you, teacher. Now next, who wants to be Michael? Me, teacher. Okay, Diana, you can be Michael. And who can be Jennifer? Vamos, chicos, ustedes pueden. Me. You are. All right. Okay, Eric. Eric is going to be. Okay, we're ready. We're going to listen. Hi, my name is Michael Ora. And Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Yay, very good. Excellent, very, very good. Okay, all right, two more. Who wants to be Michael? Michael? Come on, guys, you can do it. I know you can do it. Me, teacher. All right, excellent, Andrea. Okay, and who will be Jennifer? Yo, teacher. Okay, Adriana. Okay, very good. Okay, you can start. Okay. Hi, my name is Michael Ora. Adriana. Ay, perdón, es que no sé cómo se pronuncia. I'm. Ay, perdón. It's okay. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too.
I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Miller. Bravo. Very good, girls. Excellent. Very good job. Okay. Excellent. Okay. So we're going to stop there today with that conversation, and we're going to move on to the next part. Speaking about names, I want you to understand something. Names are, we usually call people by their names, but sometimes we call them by their nicknames, okay? Do you know what a nickname is? Do you know what teacher is like? Un sobrenombre, un apodo. Very good. So very common popular names in the U.S. Remember the microphones, chicos. Cierren su micrófono siempre que abran, los abran. Okay. Okay, so thank you. Okay, so for example, for males or men, if their name is Anthony, nickname Tony, which is like similar to Spanish, right? Anthony or Antonio, right? In Spanish, you say like Toño, right? But in English, it's Tony, okay? Christopher is Chris. Joshua, Josh. Michael, Mike. Matthew, Matt. Okay, so these are for male. Okay, so Tony, Chris, Josh, Mike, Matt. It's different. Si ustedes notan en español, los sobrenombres o los apodos tienden a ser como más ¿cuál es la palabra? Como un poco más largos incluso, siento yo, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, le ponemos Sandra. Sandra, solamente dos sílabas. Pero en español, para hacer Sandra pequeña, le decimos Sandrita. Entonces lo hacemos más largo. Sandrita, tres sílabas, ¿verdad? Entonces, pero en inglés, el punto de un nickname es hacerlo más corto. Eso es lo que queremos. Entonces hacemos Anthony, Tony. Christopher, Chris. Joshua, Josh. Michael, Mike. Matthew, Matt. Okay? And for women, we say Elizabeth, Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Kathy. So this is Kathy, not Kathy. This is Kathy, Kathy, Kathy. Nicole, Nikki, Susan, Sue. Okay, so these are some examples of common nicknames. Okay. All right. So what are some popular nicknames in El Salvador? Can you tell me what are some popular nicknames? Toño. Toño. Mm-hmm. Good. What else? Chepe. Ale. Huh? Adri. Ale. Chepe. Ale, Chepe. Uh-huh. Juan. Juan. Juan is... Es Chepe. Es Chepe. Juan. Juan es Chepe. No es José. Juan es John. No, Chepe, pero John es en inglés. Uh-huh. Ivy. Huh? Ah. Evie. Evie, okay, Evie. Mm-hmm. See, oh. Okay. Very good, Vicente. Uh-huh. A lo Vicente. Chente. 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 Mm-hmm. Exactly. Pepe. A Pedro le dicen Peter. Pero eso es en inglés. Ajá, le está cambiando al inglés. Ajá. Ajá.
Paco de Fran. Sí, yo Fran nunca también. No he entendido por qué le dicen Paco a Francisco. No, no, ni yo. No entiendo. Que no le dicen chico. Le dicen chico, le dicen Paco, creo que hay otro para decirles Fran también. Ah, sí, ajá, cabal Fran. Pero Fran tiene más sentido, siento yo. So those are nicknames. Nicknames usually are like shorter versions normally. In English, short, not long. For example, my name is Jessica. So Jess. Short, Jess, exactly. We don't say Jesse, not Jesse, but Jess. Yeah? Okay. Mi nombre es Adriana y me dicen Adri para hacerlo corto. Adri, yeah. Mm-hmm. Yeah, exactly. Very good, excellent. Okay, we're going to now move on to the next part. And the next part, we're going to be talking about possessive adjectives. Okay, so tell me if you can see my screen. Can you see? Yes. 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 Okay. Very yes. Good. Okay. Yes. So when yes. we're talking about people's names, the name is possessive. It's possessive. It's possessivo. Okay. It's possessive. So when you say my name, for example, is Jennifer. My name is Jennifer. Okay. But the question is, what's your name? Your name. Okay. So a person asks, what's your name? And you say, my name is Jennifer, or in this case, my name is Jessica, because it's possessive, okay? I'm showing possession, okay? Or you ask for a man, what's his name? What's his name? And you say, his name is Michael. What is his name in Spanish? Ajá, uh-huh. Exactly, de él, o su nombre, pero hablando de él, right? So, ¿cuál es su nombre? Pero de un hombre, right? Okay, what's his name? Okay, and for a woman, you say, what's her name? What's her name? Okay, and you answer, her name is Nicole. Her name is Nicole. So in Spanish, her. ¿Cómo se llama ella? No. Ella. Su nombre. Pero nombre. Hablando de una mujer. De ella. Exactly. Okay. So what's your name? Your is for you. Okay. For you. Tu nombre. O sea. T-shirt, o sea que cambian los, ¿cómo le podríamos llamar? Los verbos o algo así, para un hombre y que para una mujer. Pronombres. Yeah, exactly. Yeah. So for you, we say your. For I, you say my. For he, for a man, you say his. What is he? What is he in Spanish? He? El. 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 So for he, you say his. And for she, what is she? Ella. 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 We say her. Okay? That is possessive. Okay, it's possessivo. Okay, so you say, what's your name? What's your name? And you say, my name is Jennifer. What's his name?
His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Okay? All right. So now you can notice also, you will probably notice that we use what's. Okay. What's. What's your name? What's his name? What's her name? What's the meaning of what's is what is. No. Okay, chicos, acuérdense sus micrófonos. Tengan cuidado con sus micrófonos. Thank you very much. Okay. All right. So, what is asking what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Okay, or what's his name? ¿Cuál es su nombre? Hablando de un nombre. Or what's her name? Es hablando de cuál es su nombre, hablando de una mujer. Okay. All right. Do we understand? I understand. Yeah. Okay. Very good. But vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresar a los mismos grupos que habíamos hecho anteriormente. Yo los puse en grupos de tres. ¿Verdad? Ya ustedes ya saben los nombres de sus compañeros. ¿Verdad? Porque ya se presentaron. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer precisamente esta dinámica. You can ask, what's your name? The person answers, my name is. So if somebody asks me, what's your name? And I say, my name is Jessica. Then I can ask, what's his name? Or what's her name? And you say, ah, his name is or her name is. Porque ya se saben los nombres de su compañero. Okay? Do we understand? It's clear for me. Yeah. So you're going to be working in groups, yes. Small groups. Yes. Okay. Very good. Yes. Vamos a hacer lo mismo. Y vamos a. Vamos a. ¿Cómo se llama? Les voy a compartir. En el grupo de WhatsApp otra vez para que, pero sin embargo, quiero que todos para el día de mañana tengan ya descargado su libro para que no tengamos el problema, ¿verdad? De todos tengan ahí su copia, ¿ok? So I'm going to open the groups. Vamos a abrir los grupos. Nuevamente. Un momentito. Okay, bueno, vamos a hacerlo más, vamos a solo darles 4 minutos porque, bueno, sí, esto debería de ser bastante rápido, pero todos vamos a tener chance de preguntarnos unos a los otros. Okay, here we go. Hay algunos que todavía, bueno, ok. Creo que vamos a tener que. Adriana, ¿con quién está usted? Adriana Lisbeth, Lisette. Bueno, vamos a tener que, ni modo, vamos a hacer como nuevos grupos, ¿verdad? Porque si no, vamos a atrasar.
Esmeralda y Ana María y Marisela. ¿Qué pasó? Nos quedamos fuera. Sí. Pero ya les mandé a... Bueno, ya vamos a ver entonces. Ana María. Tienen que apretar ahí para poder ingresar al grupo, porque así, ahí les hacen la invitación. A mí me dice solo sala de grupo, pero no me mandan invitación. Yo ya la mandé ahí. La voy a otra vez mover. Ya. Se me ocurre. Her lips, por ejemplo, tal her vez lips, sus labios. Her lips, her car, her house. Centrémonos en la clase, her niños. House. Vamos otra vez y intentémoslo porque no hemos practicado. Vaya, te voy a decir, my name is Juan. My name is Adriana. My name is Aaron Otoniel. Okay. Aaron. Juan y Aaron. Nice to meet you. To meet you too. What your his name? What are you asking? ¿Está preguntando a él o a mí? Yeah. ¿A usted? ¿A usted el nombre de? Ah, perdón, entonces le voy a decir el nombre. Perdón. His name, Juan Alberto. Her name. His name. All right, yo. What his name? Para Adriana. What's his name? What's his name? His name is para hombre. Para hombre. Sí. ¿Dónde está my, you, his, her? De los pronombres. Yo creo que sí. No, por eso está abajo, donde dice grammar focus, en la número 3. Número 3. Abajito, ahí mismo, pero abajito. Espérame. No, entonces... ¿Qué significa? El money is Nicole. ¿Cómo? Nombre de otra persona. El money is Nicole. Sí. Exacto, sí lo entendí esa parte. Lo único que no lo puedo pronunciar muy bien. Okay. All right, guys. So... we should have everybody coming back in a few seconds. And before we leave, we're going to be looking at our last topic for today. Not our last topic at all, but our last topic for today, which is about the alphabet. Okay. Some of you probably already know the alphabet. So we're going to practice
the alphabet. Okay. Eunice. You see it? Yeah. Yeah. Okay. So I'm going to practice the alphabet with you. Okay. So, all right. What I want you to do is close your microphone. Close your microphone. Okay. Close your microphone. Close the microphone. Microphone, guys. Microphone. Close the microphone. Close it. Okay. Okay, perfect. Todavía creo que hay unos que todavía no han cerrado. Close your microphone. Asegúrese que su micrófono esté cerrado. Okay, thank you. Okay, so listen and repeat. A. 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 No, A. But no, listen and repeat, but not with the microphone open. Close the microphone. Close the microphone. Okay? Porque si no, no vamos a poder avanzar porque vamos a estar escuchando muchos ecos, ¿verdad? Okay? So, A. B. C. D. E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Okay, so now we'll go a little bit faster. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, y me acabo de dar cuenta que no se mira la otra. Z. Z. Okay? All right. So those are the alphabets, the letters of the alphabet in English. Notice that there is no ñ. Right? Ñ does not exist in English. Okay? But all the, there's no che either, right? Or elje, right? Yeah, so in fact, in Spanish, those don't exist anymore either. But just to keep that in mind, okay? Bueno, chicos, vamos a terminar acá porque ya nos comió el tiempo.
Vamos a continuar a la clase. Como les decía, si ustedes quieren empezar a trabajar en los ejercicios desde el día de hoy, pueden hacerlo. Si no, entonces pueden hacerlo durante el mañana o durante la semana, porque de todos modos no hemos terminado toda la sección 1, pero tenemos chance, porque el día de hoy pasamos bastante tiempo explicando cómo utilizar la plataforma, qué se espera de ustedes, dando indicaciones. Entonces, el día de mañana ya no va a ser necesario todas esas indicaciones. Entonces, antes que nos retiremos, sí, le voy a tomar la asistencia una vez más para asegurarme que sí tengo la asistencia correcta. Aaron Otoniel. Present. Okay. Adán Ramírez Carrillo. Adán Ramírez Carrillo. Okay. Adriana Lizeth Mendoza Ordóñez. Acuérdense, solo abran micrófono cuando les toque. Present. De lo contrario, pueden apagarlo. Thank you. Anadelmi Rauta de González. Present. Excellent, thank you. Ana María Marroquín. Ana María Marroquín. ¿Se desconectó? Bueno. Andrea Berenice Lobos Laya. Presente. Diana Lizeth Polanco García. Present. Ok. Erika Alejandro Rivera Martínez. Presente. Okay. Esmeralda de Jesús Hernández Chávez. Presente. Fátima Vanessa González Martínez. Presente. Gabriela Alejandra Ramírez de Galdames. Gabriela Alejandra Ramírez de Galdames. ¿No? Gerardo Enrique Isabel Santos. Presente. Okay. Ivania Marisela Ramírez Velasco. Presente. Jessica Esmeralda Padilla de Juárez. Presente. José Felipe Martínez Molina. Presente. Juan Alberto Correa Zabaleta. Presente. Lidia Arely Castillo García. Presente. Maricela García Pineda. Presente. Marta Lilian Andrade Irraeta. Marta Lilian Andrade Irraeta. Mayra Alejandra Guadrón Navarro. Presente. Mayra Alejandra, Miriam Suleymar Ruiz Peña. Perdón, una pregunta rápido. Los que ya nos pasaron lista y ya dijimos aquí, no podemos ir ya. Sí, pero sí voy a hacer una cosita más. Entonces, sí, puede esperar, excelente. Pero si necesita irse, bueno. Está bien. Miriam Suleyma Ruiz Peña. Ok. Roxana Elizabeth Retaña, Retana Hernández. Presente. Sara Giselda Jiménez Vicente. Sofía Michelle García Ponce. William Oswaldo Hernández Aragón. Presente. Ok. Y Zuleime Raquel Guevara de Hernández. Presente. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, chicos, solamente antes de irnos, solamente quería decirles, el día de mañana, cuando ustedes ingresan a la clase, asegúrense que antes de ingresar les aparezca su nombre completo, así como aparece en el DUI. Porque si no es así, ingresan y se cambian a mitad de la clase el nombre,
puede ser de que la plataforma no les tome la asistencia desde el principio y les reste minutos, porque aquí se toma no solamente la asistencia de que usted estuvo en la clase, sino que la plataforma de Zoom les va tomando minutos, literalmente cuántos minutos estuvo usted ingresado. Entonces usted ingresa tarde, le resta minutos. Entonces si usted después se cambia de nombre, puede ser que la plataforma no reconozca que usted ya estaba conectado antes. Entonces asegúrese siempre de ingresar con su nombre completo, o si no, al ingresar lo cambie inmediatamente, ¿ok? Bueno, eso es todo, chicos. Un gusto haberlos conocido el día de hoy y vamos a continuar mañana. Thank you, okay. You're welcome. Thank Gracias. You. Thank hasta you. Hasta mañana. Thank you. Goodbye. You're welcome. Goodbye. Goodbye. Bye-bye.